sí te escucho. Hola, muy buenos días, Estefanía, Orozco. Déjame ahora sí que, pues, agradecerte por la amabilidad y el tiempo que me has, otorgado. A good morning, Estefanía Orozco. She's a professional boxer for Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. She's joining us in this interview. And buenos días, Estefanía Orozco. Gracias por permitirme ahora sí que entrar en tu espacio. ¿Cómo te encuentras? Hombre, gracias a ti igual por la invitación. Muy bien, estoy muy bien acá. Te saludo desde tierras chiapanecas. No, oh, mira, un placer. Ahora sí que todos los fanáticos de boxeo, pues es agradable siempre y siempre son bienvenidos, siempre lo digo en mi canal, boxeadores de toda clase, no importando el récord que tengan, siempre es bienvenida el comentario porque más que todo se les debe a ustedes un respeto, pierda o gane una pelea, siempre. Pienso que hay que tenerle un respeto a todo pugilista, porque para pelear, siempre lo digo, se necesitan dos y sin dos, pues no se puede hacer el boxeo. Déjame ir un poquito para Así atrás. es. I just mentioned that everyone is welcome to in this channel, whether has losses in their career or win. It doesn't matter. I mean, what matters over here is the opinion of the boxers, the opinion of the people who step into the ring, and also, why not fans? That eventually they do they love this sport, but most likely, and all due respect to every boxer out there, because to make a fight, we need two people. And I always mention this, we cannot have a fight if there is one person, so it would be shadow boxing. But here we are. Aquí estamos contigo, Estefanía Orozco. Estás en el peso mosca, en el flyweight division, flyweight division, el peso mosca, ¿verdad? Si no mal estoy. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu carrera? Sí, el principio de mi carrera, la mayor parte de las peleas que tuve fueron en mini mosca. He ascendido a mosca y a super mosca. Ahorita me encuentro peleando en la división de peso gallo. No, mira, qué grandioso. Ahora sí que estás retomando de nuevo los pasos. Stephanie Orozco, she just mentioned that she used to fight in a flyweight division, later on light flyweight division, and now Rooster division, peso mosca. Estefanía, ¿cómo ha sido ahora sí que tus transcurso, los pasos en tu carrera deportiva sobre el boxeo femenino? En el boxeo femenino, perdón. Bueno, cuando yo inicié entrenando box por salud. Yo estaba bien gordita y empecé entrenando boxeo por salud. Y bueno, también que siempre me gustó, a mi familia siempre nos ha gustado este deporte, el cual también mi hermano es peleador profesional. Él siempre lo seguíamos y pues el box siempre nos ha gustado. Ya que yo empecé a entrenar, desde que yo empecé a entrenar dije, yo quiero pelear, voy a entrenar. Que entraste en esto del boxeo porque tenías problemitas con el peso. Me imagino que el doctor te dijo, mira, te tienes que poner a hacer ejercicio. Y yo creo que, como dices, el boxeo corre en tu familia teniendo un hermano profesional en el boxeo. Dices, ¿sabes qué? Le voy a entrar a hacer ejercicio por mí misma para sentirme bien, pero a la misma vez quiero tornar mi vida en el boxeo femenino. Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti o cómo tú ves este movimiento boxístico que en realidad ahorita se vienen levantando como carteleras que pudimos tener hace un mes atrás? Amanda Serrano, Katie Taylor, grandioso el boxeo en ellas, el movimiento de ellas, y sin mencionar otros nombres que por ahí están, una Clarissa Shields, muchísimos nombres que hay ahí, pero esta cartelera hizo historia. ¿Qué piensas sobre el boxeo femenino, Estefanía? Sí, el boxeo femenino ha ido resurgiendo al pasar de los años, se ha hecho su lugar, se está haciendo su lugar cada día más fuerte, sobresaliendo las mujeres mexicanas también en el boxeo. Y me da mucho gusto, me agrada mucho que cada vez se le dé más la importancia en este ámbito a las mujeres y que cada día más sean ellas también las protagonistas de las funciones y que la gente vaya a apoyarlas, es muy, muy bonito. Sí, no, es interesante y más que todo es importante porque también pienso que ustedes como pugilistas
Merecen el respeto. Déjame ir para atrás un poco con los fans y decirles qué me has contado. You just mentioned that it's important to recognize women's boxing. I think is rising up, you know, and increasing, you know, where we see now events like Amanda Serrano, Katie Taylor, and not only that, Mexican female Mexican boxers. And I can mention that Mexican boxers, there is a Barbie Juarez, Jackie Nava, Kenia Rodriguez, and yourself as well. And there's other names right there. I mean, Erica Cruz Martinez, if I'm not mistaken. There's so many, you know, talented over here in Mexico, not only in Mexico, worldwide, you know, that I really support women's boxing. Me comentas que, pues, el boxeo femenino ha ido incrementando, ha ido resurgiendo. Estamos viendo carteleras como la que mencioné, Amanda Serrano, Katie Taylor. ¿Qué piensas que hace falta aún? Pues ahorita sí ya se le ha dado el crédito a estas peleas de boxeadoras del boxeo femenino, perdón, y viendo que pues ya se están viendo carteleras como. ¿Qué piensas sobre el boxeo femenino que ha hecho historia con una cartelera como Amanda Serrano o Katie Taylor, que eventualmente no se había dado en muchísimos años, o creo que es la primera vez que se ha dado una cartelera así, en gran magnitud, que incluso vino a hacer historia? ¿Y qué más en Nueva York, la meca del boxeo? Sí, la cuna del boxeo. Bueno, pues como te dije hace un rato, me da mucho, y Amanda Serrano es una gran campeona, es una gran campeona, que creo que también quiso incursionar en las artes marciales mixtas. Y pues ella se merece mucho eso de esa cartelera. Desgraciadamente los resultados no fueron favorables, pero fue una gran pelea, fue un gran espectáculo que brindaron siendo las protagonistas unas grandes guerreras. Sí, no estoy contigo. Ahora sí que yo pude estar allí en vivo y ver esa pelea. Siempre digo esto, y mira, y con todo respeto a todas las pugilistas mujeres, e incluyendo también a los hombres. No quiero mencionar que a lo mejor la pelea de los hombres es aburrida y cosas así, pero ustedes tienen algo, un ingrediente especial que hacen que todo mundo se levante de los asientos. ¿Qué sientes cuando ves que el público se levanta de sus asientos? Como lo pude ver con Amanda Serrano y Katie Taylor. Era difícil mantenerte sentado porque veías cómo ellas se daban al tú por tú. Ajá. Sí, o sea, te repito, brindaron un gran espectáculo estas mujeres, dejando bien contentas. Dejaron bien contentos a todos los espectadores que asistieron a ese combate. Sí, estoy contigo. Déjame ir para atrás un poco en la pregunta que había hecho en el inicio. The question was, what do you think of women's boxing just made history, you know, having Amanda Serrano, Katie Taylor, and you just mentioned, I think they made a great event where everyone there were satisfied. People came and enjoyed the fight, and whether, you know, regardless of the scorecards of the results, because probably it could go for Amanda Serrano. You mentioned Amanda Serrano, she's a great fighter, talented, that eventually she also went to mixed martial arts, MMA, but I think when she came back to boxing and she stood, I mean, she's an athlete, and she deserved to be one of the greatest athlete, because I mean, she has paid the price, you know, being sacrificed boxing, going to MMA, you know, and training hard and all of that. And you just mentioned, I mean, it's great when we see sports like that and two athletes like that. And in the future, probably we're gonna see Amanda Serrano, Katie Taylor too. So God knows, and the time will speak. Estefanía, ¿qué piensas, brincando otro tema, qué piensas sobre una pelea reciente que acabamos de tener, en el peso, que ahorita Camboso, un Devin Haney, Ryan García, Isaac Cruz, que es un mexicano también que está sonando ahorita en este instante su nombre? ¿Qué piensas de esa cartelera? Más que todo, felicitaciones a Devin Haney por ahora tener todos los títulos. Es el indiscutible en este instante. ¿Qué piensas sobre el boxeo en esa categoría?
Bueno, pues realizó una pelea con estrategia. A veces los fanáticos bueno, estamos acostumbrados a pedir guerras arriba del ring y pues guerra, más que nada, sangre, cortes y todo, pero él realizó una pelea con una estrategia que le funcionó muy bien. Entonces, tenía la velocidad para atacarlo, desesperó a Cambosos. Obviamente tenía un contraataque, pero Cambosos entró al juego de Geni, entonces eso fue lo que a él le llevó la victoria y a convertirse y al gran campeón con los llevándose los cuatro títulos y creo que también el de Ring Magazine. Entonces, pues él lo hizo bien, le funcionó la estrategia, le funcionó el plan de trabajo que llevaba para ganar ese combate y pues nada, muchas felicidades ahora nuevo campeón. Sí, ¿verdad? Híjole, ahora sí que tenemos un nuevo campeón, está en Estados Unidos, su nombre es Devin Haney. Voy a traducir un poco para atrás lo que me acabas de decir. Devin Haney, we just had Devin Haney, George Kambosos. George Kambosos is a great and talented fighter, strong as well. But I think in this case, Devin Haney played a role where he had a game plan. I mean, both of them had a game plan. But Devin Haney, what his game plan, and, you know, he make look very desperate. George Kambosos entering in Devin Haney game, where we saw it was speed, you know, and also of course power as well. But he captured and all the punches from and I think he covered with great defense all the punches that George Kamboso trigger against Devin Haney. Eventually, we have now a champion. Where we saw Devin Haney saying the improving that you know he's now the champions taking the fourth belts including the Ring Magazine belt as well. So it's interesting. Es bien interesante lo que acabaste de mencionar ahorita, cuatro títulos, Ring Magazine también. ¿Qué oponente piensas que ahorita en este instante quiere a Devin Haney? Porque, oye, todos quieren al campeón, todos quieren tener los títulos. Vimos desde un Teofimo López, perdón, desde un Lomachenko, Teofimo López, estamos viendo que Ryan García por ahí levanta la mano, estábamos viendo que George Camboso, se dio George Camboso, Teofimo López, ahora se dio Devin Haney. ¿Qué oponente piensas que viene enseguida para pedir? Está un Isaac Cruz que estaba pidiendo a George Camboso. ¿Qué piensas sobre Isaac Cruz que se dé en un Yo futuro creo Isaac que en Cruz algún contra momento George? todos esos peleadores van a pasar a enfrentar al campeón. Como próximo, yo creo que puede ser Isaac Cruz. Sí, yo también pienso lo mismo. Muchas gentes estaba hablando sobre Isaac Cruz contra Ryan García. No se ha dado esa pelea. Ryan García en este instante va con otro boxeador. Si no estoy mal informado, creo que es Javier Fortuna. Y pues nada, vamos a ver qué es lo que trae Ryan García para Fortuna. Déjame ir un poco para atrás con los fanáticos. We just mentioned that, you know, what do you think now that who will be the next opponent for Devin Haney, who has all the titles right now? And you just mentioned one of the persons that probably is raising his hand is Isaac Cruz. And Isaac Cruz, you know, he's one of the challengers that eventually wants the belts also and wants to face the best ones. And I think all these fighters that eventually are on the line, like Ryan Garcia, Teofimo López, Lomachenko, and everyone that is in the lightweight division, and I think it's going to happen, so only time will speak. Estefanía, sé que pues ahora sí que estamos viendo peleas como estas y acabamos de ver no mucho una pelea pasada que sé que mucha gente critica a Canelo por en este instante tener una pérdida en su récord, pero pienso que sin una pérdida o pienso que dependiendo del resultado que salga, no estoy diciendo que no le deseo a Canelo lo mejor, no, por supuesto, le deseo siempre lo mejor. Pero ¿qué piensas en este instante que todo el mundo le está tirando que Canelo perdió contra Bivol, que esto, que el otro? Pero la gente pedía Bivol Canelo y ahí lo tuvieron, entonces no sé de qué se quejan. ¿Qué piensas sobre esto?
Pues mira, el público es bien exigente, el público rara vez lo vas a tener contento al 100%. Y es parte de la carrera de Canelo, tener que aguantar este tipo de comentarios. Para mí, en lo personal, Canelo es un gran atleta. Y, bueno, creo que se sobrepasó para pelear en esa categoría. Sabes que pelear en categorías muy elevadas con la recuperación, el golpe se triplica, es muy fuerte también. Entonces, yo creo que eso hizo que mermara un poco Canelo, el escudo, la caparazón de su cuerpo. Pues está peleando en una categoría pues muy elevada y con la recuperación de los atletas. B-Ball se vio muy bien, pues es el campeón de su categoría, la trabaja muy bien. Pues al peso en el que pelea, pues es un peleador relativamente rápido. Y pues él trabaja bien su peso, trabaja bien su categoría, pues es un buen campeón. Sí, no, indiscutiblemente eso, que le mando un fuerte saludo a Dimitri Wall. He tenido la oportunidad de verlo, de ver sus peleas en presencia, de tratarlo también, entrevistarlo. ¿Y qué te puedo decir? Un caballero, dentro y fuera del ring, siempre manteniendo su humildad, siempre, creo que siempre ha sido un boxeador que se le abren las puertas a todo, siempre lo digo, a todo boxeador cuando eres humilde. Entonces, él es una persona que puedo decirlo, no tengo tacha para Dimitri Bivol más que decirle felicitaciones. Déjame ir para atrás con los fanáticos. We just talk about, what do you think of Canelo's loss right now against Dimitri Bivol. You mentioned it's gonna be hard to please and have happy the fans, the boxing fans, and I think Canelo has to deal with all these things in his career. It's kind of hard for Canelo. It went hard for Canelo because that wasn't his weight class, but eventually he's looking for greatness. He stepped into the ring with Dimitri Bivol, and I think it's kind of hard when you dehydrate or catch weight in certain weight class that you don't belong. So eventually when the fight happened, it was hard for Canelo, I guess. ¿Cuándo te puedes ver de nuevo, de regreso al boxeo, o qué es lo que viene más en tu carrera? Sé que pues diferentes ámbitos detuvieron el boxeo debido a la pandemia, pero me imagino que te mantienes entrenando y pues con todo respeto te ves bien, o sea, y eso que no te he conocido en persona, diría yo, pues yo siento que estás bien y un saludo más que todo y un respeto. Si nos podrías ahora sí que comentar en qué es lo que viene más a tu carrera, o te vas a dedicar como entrenadora, qué viene en ti. No, pretendo regresar a finales de julio, de junio, perdón, me llamaron, pero aún no me confirman. Si no, sería a la primera semana de julio que yo estaría de regreso en el ring, en la categoría de peso gallo, como te comentaba. Entonces nada más estoy esperando eso, pero sí entrenando siempre al lado de mi equipo y pues preparándonos para lo que venga. Sí, pienso que pues cuando llegue ese momento vas a estar lista. Siempre lo digo, que los atletas y todo boxeador siempre se mantienen entrenando. Eso es lo que más aman en esto del deporte. Pues nada, ¿qué puedo decir? Déjame ir para atrás con los fanáticos. The question was, when we're gonna see you fighting back in the ring? You just mentioned probably could be at the end of June. We having a fight. It's not been confirmed yet, but eventually, if it's not at the end of June, it will be in the beginning of July. And we're gonna see you back in the ring. You've just been training hard as you always do.